Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Okay, I'm pretty good. Thank you for asking. Yes. And what about your day? How was your day, Carla? Tired. So you had to work today. Today is Monday. Yes. Hey, was it a heavy day? Yes, a lot. How many patients? 67. Wow, a lot of them. Busy day. Very busy, yes, I can imagine that. Okay, well, but are you going to rest tomorrow? No, teacher. No? No. No. Oh. Tomorrow is my day off. Oh, yeah, it's your day off, so you're not going to work? No. Okay, that's nice. Perfect. And the rest of you, where are you, Karen? Are you in Venecia? Yeah. Hey, ¿cómo se hace para poner fondos tan bonitos? Interesting. Please visit. ¿Cómo se dice? Hace un año. Okay. So, and that picture is from your trip. Visit place. Ajá. So, esa foto es de su viaje o es de los fondos de pantalla para Zoom. No, es de un viaje que pude hacer a un lugar que se llama. Es un hotel Venecia que está ubicado en Las Vegas. ¿Sí? Muy bonito, muy bonito. Excelente. Ok. Por ahí les preguntaron cómo artificial. Se hace para que no se nos vea. En la camarita hay una parte, ustedes le ponen la flechita de la camarita y dice Just Virtual Blacksburg. Y entonces ahí le despliega la imagen que usted quiere poner. Qué bien. A la par de la cámara hay como una... Pero, en la camarita hay una flechita. Hay una flechita en la camarita, hay una flechita. Usted despliega la flechita y le salen cuatro opciones. Selection Camera, Integral Webcam, Video Set y Choose Virtual Blackroom. Entonces cuando usted quiere cambiar la imagen virtual, ahí le aparece la que usted quiera poner. That's interesting. Amazing. Thank you for the tip, Karen. Thank you. Okay. And how was your day? The rest of you, how are you today, Fernando? Luis Fernando? Okay. How are you today? Sir, I'm fine. And you, how are you? Pretty good, thank you. Happy to see you again. And the rest of you, how was your day, Mirna? Good night. Good night. How are you today? Good. Much hot. Did you work today? A little job, yes. With a lot of work. Oh, wow. What do you do, Mirna? I am teacher. Mathematics. You're a teacher. Is it better to work online or in a school? Es mejor online o school. Is more too much work online. Yes. What do you prefer? Do you prefer stay in a classroom with your students or in virtual classes? Virtual class, el molino de la cosa de los viernes. Okay, great. What about you, Miguel Angel? How are you today? Fine. My day busy. A very busy day. Did you work today? Yes. A lot. With finances, you say insurance and things like that. Sí, yes. Okay, that's a heavy thing. That's a heavy work. All right. And the rest of you, a volunteer to tell us about your day?
Okay. Can Gloria? You listen? Yes, oh. Gloria, we can listen to you. How are you today? How was your day? Fine. I was very busy too. And I was studying. Oh, that's excellent. Did you check the platform? Pardon me? Did you check the exercises in the platform? Yes. Yes, I did, but I have some problems. Let me see. With the conversations. Ah, well. And I, yes, I couldn't do it. I don't know, it's wrong. Well, the conversation in the discussion forum. Because, well, when you see conversation, cuando ven ahí conversaciones en la plataforma, solo tienen que practicarla y pueden agregar lo que diga ahí en los foros de discusión, pero eso es como opcional, no es calificable. No, no fue eso, sino que no me reproducía Las demás han tenido el mismo problema. En la 2.11, no recuerdo. En la 2.11 tuve también. Ajá. Dice sí. Que no lo puede cargar, que hay demasiadas personas. Ah, pero es por eso. En la mañana y intenté en la tarde y el mismo problema. Yo también intenté y no se puede. Ok, lo vamos a reportar, lo voy a reportar yo mañana a ver qué me dicen. Igual ustedes pueden reportarlo ahí en el chat para que se pongan los chicos ahí a trabajar en la plataforma. A solucionarnos eso. Pero de ahí lo demás perdón, estamos teacher. Bien. ¿Sí? Teacher, perdón, sí. Hablan de un audio. Sí, del ejercicio 2.11. No, lo que pasa es que yo estuve viendo unos, pero a mí me los pedía que los descargara. Descargar el archivo y bueno, yo lo que hice fue descargarlo. Bueno. No, no sé si intentaron hacer eso. Sí, le di descargar, pero me decía que no podía. No descarga. Descarga. No descarga. Ah, bueno, no sé qué navegador estarán usando porque si utilizan el Firefox, en la parte de arriba ya aparece. O sea, tiene que buscar uno en el archivo donde se lo ha descargado. Y ahí se lo reproduce. Nunca he tenido problema, entonces. No sé. Y no le he cambiado nada a la compu. Intenten, o ya que lo descargó, tal vez lo pueden compartir en el chat. Y si no, igual vamos a reportar. Creo que se lo puedo compartir en el chat. Ah, vaya, el compañero va a compartir el audio para que puedan realizar los ejercicios. Excelente, muchas gracias. Y siempre acuérdense, pueden escribir, para eso está el grupo de WhatsApp. Yo sé que son muy colaboradores y ya ven, ya tienen el audio. Hoy sí que les vamos a decir, ¿y por qué no habló, amor? Escriban, digan que tienen problemas para poder ayudarles o que se ayuden entre ustedes. Ok, well, let's continue with the class. The last topic that we studied in the last week were yes, no questions and WH questions in the simple present, remember? Okay. Just like a review, remember that there are two types of questions in English and it includes all the tenses in simple present, in simple past, in present continuous. In all the tenses, there are two kinds of questions, yes, no question and WH questions. But our topic in this is the simple present. We have the two types of questions, the yes, no question, which is we have an example here. It says, do you need a t-shirt? Yes, I do. The answer is a short answer is a yes in this case. Or we have the information question. It says, what do you need? As you see here, so you have to give information. You cannot answer yes or no. You have to provide information, okay? What do you need? I need a t-shirt. Okay,
Let's continue with another example. So as you can see here, yes, no, or no additional information. In the other side, the other type of question, you give details, you give more information, okay? And as you know, the WH questions are, for example, what? They can start with the WH word, what? And it's to ask about things. For example, what do you need? I need a suit. What does his sister like? She likes the red dress. Okay, what color? This is another. What color does Claire like? Yellow. What size? This is to ask about things, the WH word. I know that you already know this topic. When we use which, we use which to ask about a choice, as we studied the last week. We answer with one or ones. For example, one is for singular and one's for plural. For example, which coat do you need? The brown one. In this case, that one is referring to the coat in order to not repeat the same word. Which pants does he want? The word pants is plural, so we answer with ones, the great ones. Okay, we use why to ask about reason, and the answer this question is with because. For example, why do you like this sweater? Because it's new. Why does your friend like those sneakers? Because they are cheap. Remember that when the WH question starts with why, you answer starts with because, giving a reason, okay? To form WH questions, we use at the beginning a WH word, then we continue with the auxiliary do or does, depending on the subject. After that, we add the subject and the base form of the verb. As you can see in this example, we have the WH word, which is what? Do you like? We are following the structure, okay? WH word, what, auxiliary do, subject you, and the base form of the verb. Which sweater does she need? In this case, we are using the auxiliary does because the subject is the third person singular, okay? And as you can see there, you can see here, we are following the structure, okay? Remember the use of do and does? Yes. Okay. So do is when we use it in the I, you, we, and they. We use do. You. You. With he, she, it. We're gonna use the auxiliary does. This is just to remember the use of the WH word, the structure. So we have been studying the simple present. So what I would like you to do now is an exercise in order to check your knowledge, to check what you remember about the simple present. So we're gonna do a quick exercise. I'm gonna make it bigger. Can you identify the mistakes here? So we're going to correct the mistakes in order to review all the simple present tense.
So we have some mistakes here. For example, in this, number one, it says he go to bed very early. No, that this is incorrect because we are making an affirmative statement in the third person singular, and we know that we have to add, in this case, es to the verb, because we are making an affirmative statement, we need to add es. He goes to bed very early. Now, let's continue. What is the mistake in number two? Does they live in Canada? So the mistake is does. That is incorrect. We have to use do. Why? Because it's plural. Because it's plural. The subject is plural. And with plural, we use do. So the correct question would be, do they live in Canada? Yeah. Do they live in Canada? So ya hicimos la uno y la dos, ¿ok? Les dejo ahí para que hagan las demás ustedes. Si gustan, solo pueden ir anotando el número y cuál es el error o la copian ya correcta. Y luego vamos a chequear las respuestas. Thank you.
Teacher, puede silenciar porque hay un ruido ahí que molesta mucho. Okay, it's done.
Have you finished? Yes. Yes, I finished. Yes, teacher. Okay, yeah. So we're going to check the answers. Check your answers, and if you have any mistake, vamos a ver por qué o qué pasó. La idea de chequear si hay errores es para reforzar. Así que vamos a ver las respuestas. Okay. Okay, are we going to check the answers? Number one. He goes to bed very early. Number two. Do they live in Canada? Number three. I usually cook dinner for my family. Number four. Do they have a meeting every week? Number five. She does. Is it like tennis? Number six. Does John have enough money? Number seven. He knows. He knows the answer. Number eight. Robert plays baseball on the weekend. Number nine. They have lots of free time. Number 10. Do they usually drive to work? Number 11. Jenny doesn't usually work at a restaurant. Number 12. She worries too much about the exams. Number 13. My father wants to travel to Spain. Number 14. Why do you?
Why do you study English? Number 15. He doesn't drink tea. Number 16. They don't start class in the morning. Okay, so you checked your answers? I suppose you did. Yes. Welcome to the practice exercises for present simple tense. Exercise one. And in this exercise, we need to complete. Okay, just let me put this. Okay, which exercise were incorrect? Do you have any doubt? ¿Tienen alguna duda sobre alguno que esté incorrecto o por qué era así la respuesta según vieron en el video? Miss, I have a question. Yes. It's correct. In the number 13, the sentence said, my father wants to travel to Spain. In that sentence, when there is two verbs in affirmative, just the first verb has the letter S, right? The second verb, no, right? Okay, so your question is here in this part. In the 13. Okay, well, in this case, lo que estábamos diciendo, lo que está incorrecto es acá, ¿verdad? Travels. Acá el verbo no debe de llevar esa S porque S. Por lo que usted me decía, no podemos tener dos verbos en el mismo tiempo gramatical en la misma oración. Entonces, la oración dice, mi padre quiere, este es el verbo principal, ¿verdad? Entonces, el segundo verbo no lo puedo poner también en presente porque si no diría, mi padre querer ir a España. Entonces, este lo conjugo en tercera persona, pero el segundo verbo lo dejo en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Infinitivo es que el verbo se queda en su forma, lo que en español original conocemos como ir, ajá. Entonces, para eso le agrego el to y el verbo se queda en su forma simple. No le agrego nada más. Ajá, eso sucede siempre, en todo tiempo, no puedo poner dos verbos en la misma oración, en el mismo tiempo gramatical. Eso es con verbos. Sucede más que todo aquí. Hay ¿Y el tu teacher, uno es auxiliar y el otro, tu travel, tu Spain. No, ok. La oración dice, my father, aquí le voy a poner la S, ¿verdad? Once, porque me refiero a una tercera persona singular en una oración afirmativa en el tiempo presente. Entonces, mi padre quiere aquí. Si yo digo, mi papá quiere una soda, no hay problema. A soda. My father wants a new cell phone. Lo que sea. Ok. Pero si lo que sigue acá es otro verbo, no lo voy a conjugar en el mismo tiempo, sino que tengo que dejar. Infinitivo significa
ponerle la partícula to y no conjugar el verbo. No ponerle S, no ponerle ING, sino que se queda simple. My father wants to travel. Y el complemento, ¿verdad? To USA, to El Salvador, etc. Esto solo pasa con verbos regulares e irregulares, pero con auxiliares sí se puede. Con lo que usted me decía, un auxiliar puede ser can. ¿Qué significa can? Poder. Este es un, es un verbo auxiliar. Cuando es un verbo auxiliar, sí. Puedo decir, mi padre puede jugar fútbol. My father can, es verbo, pero es un verbo auxiliar. Entonces, en este caso, no cambio nada. My father can play football. Pero no puedo dejar dos verbos en el mismo tiempo gramatical en una oración, a menos que este verbo sea un auxiliar, como el can. De ahí el resto, sí, así como les explicaba la vez pasada, esto es bien común que suceda con verbos que expresan sentimientos, como por ejemplo, like. ¿Qué es like? Gustar. Ajá, hate. Odiar. Enjoy, disfrutar. Ajá, entonces esos son verbos que expresan emociones. En este caso, a veces, cuando nos expresamos de disfrutar una acción o que algo no gusta, por ejemplo, decir, a mí me gusta, I like. Si yo digo, me gusta ir a la playa, no puedo decir, I like go. No puedo poner los dos verbos así. Entonces, I like to go. To the beach puede ser, a la playa. O I like to go camping. Me gusta ir de campamento. Camping. Son sus deseos internos. Ajá. Sí, todavía me acuerdo de lo que me gustaba hacer cuando era libre. Before the coronavirus. Sí. Ok. Otra manera de hacerlo. Después vamos a disfrutarlo más. Después lo vamos a, porque ya lo vamos a valorar. Sí. Y antes era como que, ah, vamos a tomar un café y no pasa nada. Ahora eso va a ser súper especial, un café. Sí. Ojalá que aprendamos. Sí, ojalá, sí. Ok, por ejemplo, I like to, ¿qué me gusta? Coffee. I like to play. To drink, to play. Ok, I like to drink coffee. Vamos a poner esta. I like to drink coffee. Ok, like to drink. Entonces, aquí estoy haciendo una separación de verbos para que no estén juntos y no diga, like. yo gustar beber café. No, este está en presente simple y este se va en infinitivo. Infinitivo es el verbo poniéndole el to primero. Y ahí dice tomar. Me gusta tomar café. Otra forma de hacerlo es agregándole ing al segundo verbo. I like drinking. I like drinking coffee. Y en este caso estoy haciendo lo mismo. Gramaticalmente estoy cumpliendo la regla de no ponerlos en el mismo oración, dos verbos juntos para no sonar como cavernícola, ¿verdad? Yo gustar beber café. Pero el que yo le ponga ing aquí no quiere decir que dice bebiendo, porque eso tiende a confundirnos, ¿verdad? Porque sí. Nosotros identificamos que cuando hay ING quiere decir ando, ¿verdad? Ajá. Aquí no quiere decir yo, a mí me gusta bebiendo café. No. Solo obedece a la regla gramatical de no poner dos verbos juntos en el mismo tiempo. No puedo poner dos verbos en presente. Para que sea continuo, tendría que ser con el verbo to be antes del
aquí, I am drinking, yo estoy bebiendo, yo estoy hablando. Acuérdense que el continuo, los progresivos tienen que llevar el verbo to be antes del verbo y agregarle ing. I am drinking coffee, I am talking to you, you are listening the class. Eso es progresivo, ese es diferente tema. Pero volviendo al punto, puedes separar los verbos agregando el to o el ing al segundo verbo. El que sufre el cambio es el primero. Ya el segundo se va en infinitivo. Miss, teacher, I have a question. ¿Sí? Si nos vamos al ejemplo que vimos anteriormente de mi padre quiere viajar, podría ser my father wants traveling. Sí, my father wants traveling to Europe. Mm-hmm. Oh, okay. En Miss, cuando explicaba lo del verbo auxiliar can y este de drinking, que con el ing, no importa en qué persona está. Por ejemplo, con el verbo auxiliar can, lo puedo utilizar en cualquier persona, al igual que esta regla de... Sí, el can es can para todas las personas. I can, she can. Ese no se modifica. Por ejemplo, decimos she, no puedo decir ella puede, así, cans. No, a ese sí no, aunque sea presente, pero es tercera persona, los auxiliares no sufren cambio alguno. Uh-huh. Y es el mismo para todas las personas. El can es can para I, you, he, she, it, y no se modifica can ni el verbo que le sigue. Eso es con los auxiliares. Uh-huh. Any other question? Teacher. Yes. May I see the number 8 again? Number 8, of course. Recuerden que esto es para eso, para reforzar, para hacer preguntas. Over, place, baby. Number 8. Ajá. I can see the mistake in these sentences. Number 6. No ve el error acá. Has. Yes. Me dice que no ve que hay error ahí. Ah, que le quita. Yes. Y se pone es solo en plural, ¿verdad? No. Place. Robert. Tercera persona. Ajá. Lo que pasa es que Robert. Ok, cuando hablo de Robert, estoy hablando de una tercera persona singular. Me refiero a él, ¿verdad? Estoy haciendo una oración afirmativa y la regla me dice que cuando hago oraciones afirmativas en presente simple, en tercera persona singular, a la mayoría de verbos se le agrega S. Uh-huh. Robert plays baseball. En este caso tiene agregado ES. Ajá, tiene ES, hay que quitarle esa E. Ah, ok. Ajá. Thank you, teacher. Cuando terminan en Y, tenemos dos, ¿verdad? Dos reglas, dos excepciones. ¿Cuáles son? Decimos que a la mayoría en tercera persona singular se le agrega S, ¿verdad? Como decir Robert. Plays basketball. Por ejemplo, no me acuerdo qué decía la oración. Robert plays basketball. Pero si quiero decir Robert study. Studies. Ahí sí es. Y ese. Ajá, ahí yo no puedo agregarle la S. La regla dice que a la mayoría sí, pero... Cuando terminan en Y y antes de la Y hay una vocal, solo le agrego S. Pero si antes de la Y hay una consonante, entonces se le quita la Y. Ajá.
Se le pone la I latina. Y E. Robert studies science, for example. Ajá, pero el cambio es este, según la regla. Okay, thank you. Y hay otros que se les agrega ES, por ejemplo, los que terminan en X. ¿Qué otros se les agrega ES? CH, ajá. ¿A cuáles otros? SH. SH. ¿Otro? SS. Ok, si fuera X, como por ejemplo el verbo fix. Fixes. Ajá. A mechanic fixes cars. ¿Uno que termine con CH? Which. Teach. Ah, teach. Teach. This is teaches. For example, my father teaches mathematics. Mathematics. Wash. Cambiaría washes. Washes. The dishes. My sister washes the dishes every night. SS. Eso no es cierto. Claro, es verbo, es una acción. Kisses. Kiss. Ajá, si digo, madre me besa en las buenas noches, me da un beso de buenas noches. My mother kisses. Kisses. Me good night. My mother kisses me good night. Y ahí no está que. Este no quiere decir que están en plural, ¿verdad? Si no, no es que están en plural, solo obedece a la regla que nos dice que hay que agregarle eso a las a los verbos en las oraciones afirmativas en la tercera persona singular. Por ejemplo, si yo quiero decir I no es tercera persona. La tercera persona es él, ella o ello. I, sí, es singular, pero es primera persona. I watch TV. Yo miro la televisión, estoy haciendo una afirmación. Yo miro televisión a mediodía, at noon, ¿ok? Pero si yo digo él, ella, el Chucho, el gato, entonces es tercera persona singular. Mi mamá, mi hermano, mi jefe. ¿Puedo decir que mi jefe mira la televisión? My boss. What? ¿Qué dice que le voy a hacer a estos en tercera? Es. Watches. Y no es plural, solo obedece la regla de inglés que dice que a la tercera persona singular. En oración afirmativa, le voy a agregar ES a los verbos que tienen esas terminaciones. Y si no, pues solo la S, ¿verdad? My boss watches TV at noon. No es que lo esté pluralizando. Ahora, esta regla desaparece en oraciones negativas, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer esta negativa, ¿qué tengo que hacer? I watch TV at noon. Ajá, le agrego don't watch. Ajá, y en si es tercera persona, como my boss. My boss doesn't. Ajá, el auxiliar cambia. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Entonces, como el auxiliar ya me dijo, cámbiate porque es tercera persona, entonces ya no le hago nada al verbo. El verbo queda simple. Ese cambio, esa fregazón con ese cambiadera es solo en oración afirmativa, en tiempo presente simple. Los demás tiempos no son tan complicados. Media vez usted maneje esto, lo demás es fácil. Y esto es práctica, práctica, práctica. Yo creo que algunos que estuvieron en el módulo pasado han de decir, ay, ya va la teacher otra vez con ese su tema. Porque ya lo habíamos visto.
Pero esta es práctica, bueno. práctica y se repite. Vamos a repetir el tema. Okay. Another question? Yes. vamos bien porque ya estamos en la sección 2. Solo para terminar de aclarar mi duda con el ejemplo que puso del ing, que también está en presente simple, ahí igual que el auxiliar can puedo usar con, como por ejemplo usted decía, I like drinking, ¿verdad? Siempre el ing lo puedo utilizar en cualquier persona. You like drinking, she like drinking, y le tengo que agregar la s a los verbos de tercera persona con el ing en presente. Sí, por ejemplo, si yo digo a ella le gusta tomar coffee, entonces she likes, she likes drinking coffee. Okay. O she likes to drink. Ajá, porque el ejemplo que teníamos ahí, el perdón que la vez pasada pausé el video y sin querer. quiero ver. El ejemplo que teníamos aquí era del papá, ¿verdad? My father. Era la esta. My father, si usted se fija, el primer verbo está conjugado en tercera persona. Es once. Le hemos agregado la S. Pero en el segundo no debería ir la S. Tendría que decir, my father wants to travel sin S. O my father wants traveling sin el to. Pero con ING, el cambio lo tengo que hacer acá. Pero si estoy hablando en tercera persona singular, claro, tengo que hacerle ese juego de la S, ES al primer verbo, al principal. Ya el otro se va en infinitivo o con ING. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Any other question? Teacher, perdón. Yes. O sea, tenemos esas dos opciones. O usamos el to o usamos el ing. Sí, una o la otra, pero no las dos juntas. Okay, por ejemplo, si yo digo, vamos a borrar acá. Puedo decir que my sister es ella, ¿verdad? Tercera persona singular. Ella odia. My sister hates. Ella odia lavar los trastes. My sister hates washing the dishes. Washing the dishes. My sister hates washing the dishes. O puedo decir, my sister hates to wash the dishes. Estoy haciéndolo o así. Con ING. Uh-huh. O con el to y el verbo sin nada, el verbo normal, washing. Pero este sí va, el verbo principal sí, en ambas está con la S agregada, ¿verdad? Uh-huh. Como les repito, esto solo sucede en la tercera persona singular. Oración afirmativa. Ya en preguntas y en oraciones negativas ya no hacemos todos estos cambios. Okay. ¿Sí? Complicado. Es solo esta práctica del presente simple es la que es un poquito porque lleva muchas reglas. Media vez dominamos las reglas y esto se logra con práctica. Les había mandado unos links, ¿verdad? Mandé como 6 links que son de pura práctica del presente simple, ¿verdad? No sé si los hicieron, cómo les fue con eso. Los que envié el jueves. Sí. Mandé uno que eran como 40 oraciones de hacer esto, estarles agregando S, S y todo eso. Gracias.
Ajá, eran como 40 oraciones de la práctica esta, de que si le iba a agregar o no la S. Los voy a buscar para hacerlos, no lo he hecho. Y si no, compartan ese específicamente, que creo que era el último. Si no, ya lo voy a buscar y se los mando mañana para que practiquen las reglas. Gracias. Ok. Ok, so we're going to stop here. Tomorrow we will continue with the conversation. I start work at 5. Seguimos con el simple present para mañana. Vamos a continuar con la, a mediados ya de la sección 2. Vamos bien con el desarrollo de los temas. Espero que vayan al día con los ejercicios también. ¿Eh? Yes. Ok, yes. So thank you. Igual, hey, mañana bye. La pospusieron la cadena para mañana. Pero yo espero, yo no la veo porque se asusta uno nada más. Se asusta, sí, y si no, es. Pues ahí vemos el reprit después. Sí. Ahí nos podemos asustar más noche. Okay. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Hey, bye, bye. Thank you. Bye. Good night. Good night. Teacher. Bye. 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 Bye.